La oración es un diálogo profundo con Dios. La oración nos hace verdaderamente humanos. La oración nos eleva al cielo. Hoy vamos a detenernos un momento en pensar qué significa la oración y qué hace la oración en cada uno de nosotros. La oración no es repetir, no es poner frases que alguien haya compuesto a lo largo de la historia, de los tiempos o incluso de la iglesia, sino que la oración es un diálogo afable con Dios. Cuando yo entro en contacto con Dios mediante la oración, háganse de cuenta que es un diálogo con un ser querido, con un amigo muy cercano, alguien que amo y que le expreso sentimiento propio que me conduce precisamente hacia la eternidad. Cuando yo oro entonces, mis cargas se van y las diferentes realidades específicas del hombre y del ser humano empiezan a tener un sentido totalmente diferente y distinto. La oración es la única debilidad de Dios. Y por eso yo te invito para que durante todos los días de tu vida, durante todas las experiencias de tu existencia, ores verdaderamente. Algún día los discípulos le decían a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Miren entonces de que la oración lo vuelve aún un poco más lleno de confianza, un poco más hombre y mujer de fe. No dejemos la oración a un lado. Antes bien, todos los días tenemos que incrementar la oración. Una oración que en un primer lugar la hago a Dios como mi Padre. Recuerden que esto es lo que nos dice Jesús en esa bella oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. No solamente es el Padre de Jesús, es el Padre de toda la humanidad. Y en la oración entonces yo pongo mis cargas ante Él y Él me da una nueva oportunidad de vida. Ora bastante. Esa es la invitación que tengo para este día. Que tu oración se incremente y te lleve al cielo. Un feliz día para ti y para todos los tuyos.